Hello, team. Hi, teacher. Hello, teacher. Hello, good evening, everybody. How is everybody doing today? It's Friday. TGIF. All right. So Friday, TGIF. Oh my God, I'm so tired. Are you tired? Very tired. ¿Están cansaditos, chicos? Yes. Estoy súper cansado. Y ahora tenemos una clase con todos los poderes. Por ahí estuve viendo algunas personas que estaban ya posteando como sus occupations, which is awesome. I saw yours, José Asensio. What a great job you do. That's awesome. That is awesome. Y el día de ahora, pues, tenemos casi que las últimas clases. Estamos muy contentos ya de estar con ustedes. Y vamos a iniciar y vamos a esperar a los demás un par de minutitos. También el día de ahora vamos a tener una continuidad. De la actividad que no pudimos completar el día de ayer por el tiempo. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos haciendo unas actividades y no pudimos terminar? También, Carolina, decirte que el día de ahora te voy a dar un reinforcement de 10 minutos, Carolina, si a ti te parece súper bien. Ok, teacher. Perfecto, muchísimas gracias, Bayi, por la disposición. All right, muy bien, chicos, bienvenidos a esta clase del día de ahora. Esta clase va a ser una clase bastante, bastante importante, así que les voy a pedir que por favor pongan mucha atención porque el día de ahora vamos a aprender un montón de cosas nuevas. Así que vamos a iniciar el día de ahora. Welcome to the class. Thank you so much for staying with me. And we are going to be starting today with the attendance. All right. So we're going to go with the attendance team. Let's go with Carlos Alberto Segura. Are you here today? Carlos Alberto. All right, let's go with Carolina. Present. Perfect. Dina Chinchilla. Present, teacher. Perfect. Edgar Cruz. Present, teacher. Awesome. Elsie Merino. Elsie. All right. Ever Giovanni Ortiz. Ever. Gertrudis Yanira. Present, teacher. Perfect. Heidi Marisol. Present. Perfect. Adán Asensio. Adán, are you here with us? Present, teacher. Perfect. That's awesome. Federico Campos Benavides. Let's go with Roberto Torres. Perfect.
We have Alberto Rivas. Alberto? Here, teacher. Perfect. Awesome. Welcome to the class. Juan José Cerón. Present, teacher. Perfect. Ricardo Alvarenga. Ricardo Alvarenga. Magdalena Rivera. Present, teacher. Perfect. Raúl Ernesto Alvarado. Raúl. Rodrigo Javier León. Isidro Tejada o Samuel. Present. I call him Samuel. Samuel, para mí, tú eres Samuel. Ok. Perfect, Samuel. Y vamos con Sonia Elizabeth. Presente. Perfect. Yesenia Emperatriz, Jesse. Presente, teacher. Perfect. And we have Wendy. Wendy, are you here already? Present, teacher. That's awesome. Awesome. Thank you so much. All right, great. So, welcome to the class, team. Today, este día, vamos a continuar, porque se recuerdan que el día de ayer tuvimos bien poquito tiempo para la actividad que estábamos trabajando de pedir información con nuestro compañero. Se recuerdan que no tuvimos mucho tiempo para terminarla. Y lo que vamos a hacer ahora es darle un enfoque un poquito más diferente, porque el día de ahora vamos a aprender algo muy, muy, muy importante. ¿Por qué esto es importante o por qué el tema de hoy es importante? Porque en el tema de hoy vamos a aprender a sonar con un poco más de contenido gramatical. Cuando nosotros hablamos en inglés, nosotros podemos decir, I like apple, I like, I like food, I like pollo campero. Y empezamos a decir ese montón de palabritas así como chunks of information, ¿verdad? Como bloques de información sin sentido. Ya se han fijado que hay gente que no sabe cómo conectar una cosa con la otra. El día de ahora vamos a aprender nosotros cómo hacer y cómo sonar con un poquito más de información, más que solamente ser, más que solamente decir I am, you are, ¿verdad? Que eso no es básico, ¿verdad? Vamos a aprender ahora un nivel muchísimo más avanzado en su aprendizaje. Creo que alguien quería decir algo, alguna pregunta o comentario, Tim. No, yo no tenía problemas de conexión, por eso no me había conectado. Perfecto, Ricardo Alvarenga. Gracias por aparecer, Ricardo. Muchísimas gracias. I'm going to mark you here. Perfect. All right. So, what we're going to do next, guys, or team, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a aprender acerca de los possessive adjectives. Today, we're going to learn about possessive adjectives. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Es esa forma en cómo nosotros identificamos posesión para un objeto, para una persona. All right? Vamos a utilizar un adjetivo, ¿verdad? Un adjetivo posesivo o un possessive adjective para identificar cuando alguien me pertenece. Por ejemplo, cuando yo digo my car, ¿verdad? Esto es algo que me pertenece, es mío, ¿verdad? My car, me pertenece. Algo, otro ejemplo, ¿verdad? My cell phone. My es un posesivo, ¿verdad? My, ¿verdad? Es mío. All right, so vamos a aprender ahora cómo decir esta información. En su manual tenemos información acerca de los possessive adjectives. Así que quiero que todos se vayan a la plataforma, por favor. Y es muy fácil. Nos vamos a ir a la plataforma. Todos nos vamos a la plataforma. Nos vamos al Student Manual Book, ¿verdad? O al manual. Vamos a irnos a la unidad número 1.
vamos a esperar que cargue porque siempre carga un poquito. Y después nos vamos a ir a hacia abajo hasta encontrar la página número. Deme un minuto porque está cargando. A veces cuesta que cargue, Tim. Por cierto, ¿cómo están todos? ¿Qué tal sus ánimos? Hoy es viernes. ¿Alguien va a salir hoy en la noche? ¿Alguien tiene planes? ¿Alguien solo quiere dormir? Solo dormir, teacher. Solo dormir. Yo también, Tim. Yo solo quiero dormir. Edgar, ¿tú vas a, tienes planes para ahora en la noche? No, teacher. I'm gonna work tomorrow. Oh. Debemos recuperar todo el sueño. I know. Vamos a recuperar el sueño de la semana. Yo les prometo que el día de mañana voy a despertar a la 1 de la tarde. Lo prometo a ti. Algunos de ustedes trabajan, ¿verdad? Yes. Yes. At 4:30 a.m. Yes. It's not fun. Bueno, si ustedes quieren... Dominica, ¿tú querías decir algo? Que pronto a 4 de la tarde mañana. Really? Oh my God, Dominica. Pero mañana no tenemos clase. Ah. Eso sí. Pero podría la clase. Lo malo es que ya no me van a ver, no me van a extrañar. That's the bad thing about it. Pero bueno, eso lo vamos a hablar hasta el día lunes. Si a ustedes les pasa lo mismo que me está pasando a mí, algunos de ustedes en la plataforma, chicos, lo que les va a pasar es que van a tener como este loading todo el tiempo, ¿verdad? Lo que yo les recomiendo es que le den otra vez en el manual book, una vez más le damos clic y le damos clic una vez más en unit 1. Y esperemos que cargue, porque muchas veces se va a tardar un poquito. Esos son pequeños lateness de la plataforma. O sea, son pequeños lateness de la plataforma. Si ustedes se fijan, ahora sí ya me aparece. Y ahora lo que yo les voy a pedir es que rápidamente nos vayamos a la página número 8. Vea, aquí donde dice el número 8, tendría que estar el número 8 y ustedes van a encontrar esta información que está en la presentation. You guys are going to be able to find it here. All right? So information is right here on the manual. All right? So, ¿qué es lo que vamos a entender el día de ahora? Es cómo funciona este pronombre con este posesivo adjective, right? Which is a possessive adjective. ¿Para qué utilizamos un possessive adjective? Lo identificamos, lo utilizamos cuando queremos identificar algo que es mío, ¿verdad? Algo que nos pertenece, es de mi posesión, all right? So, vamos a ver cuál es la diferencia entre yo y mí, ¿verdad? So, en este caso sería I, hablando de yo, y para identificar a mi objeto voy a utilizar my. O sea, estoy hablando de mi objeto. Mi objeto, ¿verdad? Este es my notebook, my phone, my car, my boyfriend, my husband, my kids. Son míos, my, right? Ok, good, yo estoy hablando de mí, ¿verdad? Mío, my. ¿Qué pasa cuando yo estoy hablando de la posesión de alguien más? Por ejemplo, your, tu carro, tu casa, ¿verdad? Tu carro, tu casa, tu trabajo, tu nombre, right? Tu apellido. Toda esa información le pertenece a una segunda persona. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar your. Your. Y escuchen bien la diferencia que yo digo. Yo digo your, yo no digo your. Yeah. Your. Your. ¿Qué se refiere a? Tú. Your. 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 Tú es tu nombre. Your. Tu carro. Tu computadora, right? Your computer. Your name.
Your name. Your cell phone. Your house. All right? Okay, very good. Now, ¿qué pasa cuando estamos hablando de alguien con un pronombre masculino? O sea, estamos hablando de él, ¿verdad? Y para ello nosotros necesitamos el possessive adjective his, que quiere decir su cuaderno, su boyfriend, su novio, su lo que sea, ¿verdad? Su casa. Is his name, his last name, his dog, his house. His house. All right. Y estamos hablando de una tercera persona en masculino, right? Tercera persona en masculino, va. ¿Cómo identificamos este que está aquí? My, ¿verdad? Es mi. Mi casa, mi carro, mi mamá, right? My mom, my mother, my house, my car. Porque me pertenece a mí. O sea, yo estoy hablando de algo que es mío, ¿verdad? Ok, muy bien. Cuando hablamos de una segunda persona, utilizamos your. Por ejemplo, your car, your cell phone, your house, your name, your homework. All right? Cuando yo les diga, yeah. Okay, students, where is your homework? Ustedes ya saben que estoy hablando de su tarea. Suya, le pertenece a usted. All right? Students, where are your cameras? Your cameras. All right? Does that make sense to you? ¿Pregunta so far? ¿Alguna preguntita so far, Tim? No. Estamos algunos sudando ya, ¿verdad? Ay, no entiendo, teacher, por favor, va. Tranquilos, ¿verdad? Vamos a practicar para que ustedes se les calmen todas sus dudas, ¿verdad? Vale. Seguimos cuando estamos hablando de la posesión de alguien en el género femenino. Estamos hablando de ella, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar her. Her. ¿Y qué quiere decir her? Her. Su. Okay, her boyfriend, her house, her name, her last name, her occupation, all right, her car, su casa, her house. House. All right? Right. Muy bien. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de una cosa? Una cosita, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo, estamos hablando de, qué sé yo, el mar, estamos hablando de un río, El Salvador, ¿verdad? Vamos a hablar de its. Con ese. Its. Por ejemplo, El Salvador en its beaches, right? Sus playas. Hello, hello, all teacher, right? Sorry. Present, Carlos Alberto. Thank you so much, Carlos. All right, welcome to the class. Problemas. No worries, thank you to the class, welcome. All right, okay. So cuando hablamos de it, estamos hablando de una cosa no viviente, ¿verdad? No es una persona, es una cosa no viviente, es un objeto. No estamos hablando de alguien con vida, ¿verdad? No estamos hablando de alguien con vida. Estamos hablando más que todo de algo, no de alguien, ¿verdad? Luego vamos a hablar de our. Our. Our.
our, all right, our class. Our class. This is our class. All right. This is our class. This is our environment, right? Nuestro. Estamos hablando de todos. Vamos, estamos hablando de todos, es nuestro, right? Ours. All right? Our. Muy bien. Otro ejemplo, our house. Nuestra casa, right? Our house, nuestra casa. Our kids, cuando usted está hablando con su esposo, ¿verdad? Our kids, nuestros hijos, right? Our bills, all right? Los pagos, nuestros pagos, ¿verdad? Our bills, okay? All right? Our money, my, ours, right? That's good. Y luego estamos hablando de sus, ¿verdad? Sus, que es theirs, all right? Their, their, their. Este también se puede decir como their. There. 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 Very good. There. Their classes. There. Their money. There. Their houses. There. All right. Their plans. Their homework. Homework. Okay. Homework. Sus. Estamos hablando de sus. Le pertenecen a ellos. All right. Great. Vamos a repetirlos todos juntos porque luego ustedes me lo van a tener que decir a mí y ustedes van a tener que hacer muchas oraciones con estos ejemplos para que ustedes las practiquen en casa, ¿verdad? Iniciemos. Vamos a ver. Este sería my. 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 Very good. My. So it's going my. To be my. 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 Your. My. Your. 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 His. 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 Her. 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 Okay. It's. 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 Our. 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 There. 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 Very good. Good job, team. Good job. All right. Good. Good. Bye. Aparte de estas formas de identificar posesión, nosotros podemos hablar de una tercera persona y utilizar esto que yo utilicé el día de ayer. ¿Se recuerdan que el día de ayer yo les dije lo siguiente? My dog's name is Brownie. ¿Se recuerdan que yo les dije ayer eso, right? Y ustedes me dijeron, ¿cómo? No entiendo. ¿Por qué si usted tiene un dog, por qué le dijo dogs? Es por esta razón que van a ver aquí. Es un posesivo. Cuando yo estoy hablando de algo que me pertenece a mí o algo que le pertenece a alguien más, vamos a agregar una S al final de la cosa, persona o animal que le pertenezca a esa persona. Por ejemplo, si yo estoy hablando de my dog, yo voy a, y si quiero hablar de mi, el nombre de mi dog, yo voy a decir my dog's name. Y le estoy agregando una S y una apóstrofe. Esto no lo utilizamos en español, solamente en inglés. All right. ¿Por qué?
lo hacemos en inglés para identificar la posesión de la que estamos hablando en términos de algo en específico. Por ejemplo, el nombre, la altura, el peso, lo que sea, ¿verdad? Cualquier cosa en específica. ¿Por qué nosotros lo hacemos así en inglés? I don't know. Pero this is the way that it is in English, all right? Va. Ahora, cada vez que nosotros hagamos algo en específico o cada vez que denotemos una posesión en específica, vamos a agregarle la apóstrofe y la S. Otros ejemplos que tenemos es Pedro's address. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La dirección de Pedro. ¿Qué es lo que quiere decir our teacher's name? Es el nombre de nuestro teacher. All right? Miren, aquí es muy importante porque estamos utilizando el posesivo y estamos utilizando el apóstrofe. Esto es muy importante. Otro ejemplo que yo les puedo dar. Our class's name is principiante 1. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nuestro nombre de la clase es principiante 1. All right. Otro ejemplo que les puedo dar. My mom's name is Elizabeth. Yo estoy hablando de el nombre de mi mamá. My mom's name. Y eso tranquilo. Eso es solamente una introduction de cómo lo vamos a aprender. Ustedes no se preocupen porque lo vamos a ver a más detalle más adelante. Ahora, ¿qué es lo que sí quiero que practiquemos? Quiero que practiquemos los posesivos el día de ahora, ¿verdad? Que eso lo vamos a practicar el día de ahora. Y quiero que veamos las diferencias y otros ejemplos. Estos son otros ejemplos de possessives, all right? Por ejemplo, my shirt is green. ¿Cuál es el possessive adjective en esta oración, Tim? My. My. Porque estoy hablando de mi camisa, es mía, all right? All right. Estoy indicando una posesión. Ok, muy bien. Si yo estoy diciendo, your book is new, ¿a qué me estoy refiriendo? A su libro. A su libro. Estoy hablando del libro de otra persona. Le pertenece a otra persona. O sea, la posesión está en otra persona. Good job. Si yo digo, his pillow, ¿ustedes saben qué es una pillow? Almohada. Almohada. Miren, esto es una pillow. Ya les puedo enseñar qué es una. Una pillow es una almohada, right? So, pillow, almohada, all right? Digan conmigo pillow. 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 There you go. Perfect. Pillow. So, pillow. Y si yo hablo de his pillow is soft. Soft. Suave. ¿De quién estoy hablando? De la almohada. De la almohada. ¿De quién? De él. De él. De él. Y para identificar que es de él, ¿qué voy a utilizar? His. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Si yo digo, her dog is small. ¿De quién estoy hablando? Del perro de ella. De ella. Del perro de ella, ¿verdad? Y miren qué complicado es en español, que tenemos que decir el perro de ella, ¿verdad? Uh-huh. En inglés no es así. En inglés es más fácil todavía, es más sencillo, porque solo tenemos que agregar her or his. Así de sencillo, es más fácil. Perro de Ricardo. Va. Si yo estoy diciendo, its bone is old, ¿de quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando?
primero que nada aprendamos qué es bone. ¿Qué es bone? Hueso. Hueso. Hueso, ok. Entonces, si estoy diciendo his bone is old, ¿de qué estoy hablando entonces? Del hueso, solo de eso. Solo del hueso. Entonces, su hueso, ¿verdad? Su hueso es viejo. Entonces, estamos hablando de ese hueso. De ese hueso. All right, there you go. Otro ejemplo que vamos a poner. Our bird is noisy. ¿Qué es un bird? Pájaro. Un pajarito, pájaro, ¿verdad? Madre. Un pajarito. Un pájaro. Entonces, digan conmigo, bird. 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 Nunca vayan a decir beard, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Besa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a decir bird. Our bird is noisy. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Our bird is noisy. Nuestro pájaro. Nuestro pájaro. There you go. Estamos ruidoso. Hablando de nuestro. Ruidoso. Our. ¿Verdad? Our. Oh. Very good. Y si estamos hablando de your house is big. ¿De quién estamos hablando? Nuestra casa. ¿Nuestra? Nuestra casa. Yanira, ¿usted qué piensa? Yo no sé, teacher, a mí no me pregunte. De tu casa. Tu casa. No, yo. Tus casas. Muy bien, qué buena pregunta. Y tranqui, porque tu casa. Estamos hablando de dos your. Tenemos uno y tenemos el otro. Ambos son exactamente iguales. Right? Ambos son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Uno es singular. Singular. Uno es singular. Y el otro es plural. Plural. All right. So, uno es singular, el otro es plural. Entonces, si estamos hablando de your book is new, sería singular. Su. ¿Verdad? Su. Si estamos hablando de plural, sería sus. Sus casas son grandes. Right? Sus. All right, very good. Y si estamos hablando de their car is slow, ¿de qué estamos hablando aquí? Sus carros. Su carro es lento. Sus carros son lentos. Y si ustedes ven la diferencia en español, es yo lo siento en español más complicado que en inglés. ¿Será porque para mí el idioma español de verdad que es muy complicado? Y en inglés solamente tenemos una sola cosa que nos va a ayudar a identificar la posesión, que es los possessive adjectives. Vamos a repasarlos una vez más. My, your, their. Very good. Va. Preguntas, Tim. ¿Alguien tiene alguna pregunta so far? Teacher. Dime, Elsie. Tengo una duda en cuanto al plural. ¿No debería decir house? ¿La S? House. No. Your houses. En este caso, si estamos hablando de un plural, vamos a mantenerlo siempre como houses. Ah, en este caso sí sería houses. Por alguna razón, este ejemplo refleja un singular. Pero si tenemos dos singulares con el mismo significado, uno es plural y el otro es singular. Eso va a ser la regla siempre. ¿Cuál es la diferencia aquí entre nos? No hay. No hay. Okay. Se dice lo mismo,
se escribe lo mismo. Teacher, pero yo cómo voy a saber si es plural o no. La oración y la conjugación del verbo. Si es are, es plural. Si es is, es singular. Does that make sense? Okay. La conjugación del verbo nos va a decir si es un plural o no es un plural. Porque ambos suenan lo mismo. El mismo sonido. Ok. That's good. I got a question, teacher. Dime, Javier. Can we say your houses are big. There your you go. Your houses are big. Eso para mí sería la mejor forma de decirlo aquí. Uh-huh. De hecho, lo voy a corregir. Vamos a corregirlo todos uh-huh. juntos. Uh-huh. Your houses are big. Big. That would be better for me. Teacher. Yes. Y entonces, pregunta. Y si house, ahora en plural, va a ser houses, ¿esta palabra debe de llevar apóstrofe o no? No, porque no estamos hablando de algo específico de las casas, ¿verdad? Ah, si, por ejemplo, okay. estamos hablando de algo específico de la casa, como por ejemplo el address, yo le pondría my o our house's address, ahí sí le pondría el apóstrofe, porque yo estoy hablando de la dirección de la casa de la que estoy hablando. Ahí sí llevo un apóstrofe. Pero si yo no estoy hablando de algo específico del sujeto, entonces no le agrego el apóstrofe. No es necesario. Okay, ok, gracias. Va, buenísimo, buenísimo. Por eso ahorita, por el posesivo del apóstrofe, no se preocupen, porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hay otro módulo en el que vamos a enfocarnos en eso. Por ahora, quiero que manejemos el possessive adjective. Quiero que ustedes manejen cómo hacerlo. Ahora les voy a explicar otra cosa. ¿Para qué necesitamos esto? Para no sonar como esos bichos que se la pican y no saben nada, ¿verdad? Entre más usted conozca del vocabulario, más bonito se va a escuchar su inglés. Y no se va a escuchar como que diga flower, orange, car, ¿verdad? Y empiezan a decir un montón de palabras sin sentido y eso no es inglés. That's not English. Eso es simplemente a bunch of words, un montón de palabras, pero that's not English. English o un idioma se habla estructurado, ¿verdad? Estructurado. Pero no se preocupen por el apóstrofe todavía porque eso no lo vamos a ver ahorita. All right, great. So yo les tengo otros ejemplos, ¿verdad? Yo les tengo otros ejemplos que son por aquí mucho más específicos. Por ejemplo, my car is very old. ¿Cuál es el adjective, el possessive adjective? My. ¿Sí? My. Right? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién es el car? Mío. Mine, right? Yours. Okay, perfect. Ahora, si yo digo, her boyfriend is very friendly, ¿de quién estoy hablando? De ella. ¿De ellos, de él o de ella? De ella. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un femenino, ¿verdad? Her. Okay, very good. Si yo digo, our dog is black, ¿de quién estoy hablando? Nuestro perro. Right? De nosotros. Okay, muy bien. Y si yo digo, their homework is on the table, ¿de quién estoy hablando? De ellos, de sus tareas, ¿verdad? Muy bien. Ok, muy bien. ¿Están listos? Porque yo ya lo voy a poner a practicar. Y después me lo van a explicar a mí. All right. Ustedes se van a volver teachers, porque luego ustedes van a corregir a sus compañeritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Se recuerdan que el día de ayer nosotros vimos y hicimos una actividad que no pudimos completar porque no tuvimos mucho tiempo? ¿Se recuerdan? Sí.
El día de ayer no tuvimos tiempo, right? Y ahora sí tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que nos vamos a ir a el ejercicio número 5, que todavía quedó pendiente. Algunos de ustedes todavía lo tienen pendiente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a practicar las oraciones con lo que nosotros ya conocemos, que son los possessive adjectives. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Miren, vamos a buscar esto. Ustedes ya tienen mi nombre ahí, ¿verdad? Escrito, ¿cierto? Ya tienen mi nombre escrito por ahí. Y ustedes solo le hicieron un spelling. Ahora lo I don't que remember. Javier, ¿verdad? No. Cheating, Javier. Cheating. All right, great. So, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Quiero que hagamos una oración. Por ejemplo, vamos a hacer una oración aquí que diga, my teacher's name is, and what is my teacher's name? Douglas. Okay. José Douglas. José. Douglas Cativo. All right, great. Douglas. So, vamos a hacer una oración completa. All right? Y vamos a utilizar my y el apóstrofe. Así como está acá, pero vamos a hacer una oración completa. All right? Con la información que ustedes ya tienen en sus cuadernos. All right? Eso es lo primero que vamos a hacer en este momento. Así que quiero que todos lo hagamos. Les voy a dar 5. Les voy a dar 5 minutos en silencio todos. Vamos a hacerlo solitos. Y luego vamos a convertir sus examples. So, 5 minutes. I'm going to give you 5 minutes now. Ahora, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarme, por favor. I'm going to be around. Excuse me, teacher. Yes, I'm here. Ese ejercicio que tenemos, como yo no había podido ver el manual virtual, hasta ahorita voy a ver las preguntas, pero no las he trabajado. Siempre las voy a ocupar y las puedo contestar igual. Sí, si tú las puedes contestar, puedes utilizar cualquiera de los nombres de tus compañeros. No hay problema. Now that you're able to see it here on the screen, no worries. Thanks. No worries. Thank you. You're welcome. So I'm going to give you the time. No worries, Wendy. You can do it on your own. Thank you.
All right, just two more minutes. Dos minutos más. Teacher. Dime, Yanni. Yes. No puedo, no sé, pero no puedo escribir en el manual. Si usted lo está haciendo virtual, no creo que podamos. Es mejor que lo escribamos en el cuadernito. Sí, porque en el manual, como es un PDF, no vamos a poder hacerlo, no. Y como yo vi que usted estaba haciéndolo ahí. Ah, es que yo lo hago por Zoom. Puse escape. Yo lo hago por Zoom. Es trampa. Ok. Perdón, Jenny, escape. Dime, por Alberto. Escape. Por escape puede también usar el PDF. Ah, sí, es cierto. Ajá. Muchas gracias ahí, Alberto. Qué buena idea. Thank you. Escape de PDF. Y si ustedes son así de prácticos como yo, tranqui, ¿verdad? No se preocupen porque lo pueden hacer fácilmente con su cuadernito, ¿verdad? No hay problema. Les voy a dar un minuto más, just one more minute. Todos están súper concentrados. I love it. Thank you so much for working on it. Si ustedes lo vieran así como los estoy viendo yo, con caras de angelitos. Bien portaditos todos. Tenemos 10 en comportamiento. 10 en comportamiento, Sonia. Usted... Le aseguro que no le voy a poner la tortuguita. No, a usted no. Gracias. Me pregunto a quién le tendría que poner el sello de periquito, porque mucho habla en clase. Dominica, creo que tendría que ser ella, ¿verdad? Is that you, Dominica? No, that's not you. That's not you. It's gonna be Carolina. No, yo no. It's gonna be Edgar. Edgar is so loud. No, teacher. Maybe Ricardo Alvarenga. Ricardo Alvarenga, is that you? No me. I'm shy. Teacher. Yes, tell me. Necesito levantarme un minuto. Go ahead. Thank you for letting me know. Go ahead. All right, great. So the next thing that we're going to do, okay, lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a ir a los breakout rooms, team. Nos vamos a ir a los breakout rooms para completar la número 6. ¿Y qué es lo que yo les voy a pedir a ustedes? Que ustedes colecten la información de sus compañeros y quiero que al menos me colecten al menos 3 compañeros de clase. All right. Para completar esta ficha, ¿verdad? Que esto es about your classmates. Máximo, yo les diría 3, mínimo 2 personas, right? Maximum 3, minimum 2.
All right, so I need at least two people with this information. Porque después vamos a crear statements en base a esta información. Vamos a crear oraciones en base a esta información. All right. So, vamos a ver si alguien me puede decir, Marisol, usted me puede decir qué es lo que vamos a hacer en los breakout rooms, todos juntos. Vamos a ir y luego vamos a completar el ejercicio número 6, al menos 3 como mínimo, 3 compañeros. All right, como máximo 3, como mínimo 2, ¿verdad? Ok, muy bien, lo ideal sería tener 3 personas. All right, good. So, remember, por favor, háganlo en inglés. Ustedes ya conocen cómo podemos preguntar, ¿verdad? What's your name? What's your first name? What's your middle name? What's your last name? What's your occupation? What is your boss name? What is your workplace? All right. So, yo voy a escucharlos en inglés, asking the questions and answering in English. All right. Va, cool. So, yo les voy a mandar esta imagen que está en pantalla, se las voy a mandar al grupo de WhatsApp para que la tengan en WhatsApp. Y luego nos vemos en, yo diría que unos 10 minutos, 10 minutes, is that okay for everybody? Yes, it should be. All right, 10 minutes. 10 minutes is going to be okay. All right, perfect. So let's do it. Let me just go ahead and do it right now for everybody. And I'll see you in the breakout rooms. Thank you, team. 10 minutes. Only 10 minutes. Javi, Carolina, and Fede, can you please let me know if you have any issues, okay?
My name lives name Sandoval. Sandoval. Exacto. Sonia Elizabeth Sandoval. Sí, usted me pidió mi segundo apellido. Yes. And right now, what is your occupation? Su ocupación. She is sans stress. I am a consultant. Can you repeat again? how do you spell it? I am. ¿Cómo lo puede deletrear? Que lo deletre quiere. Ok. A. U. T. O. A. Okay. And tradúcame. ¿Cómo? Tradúcame lo que le deletreé. Dele, dígalo otra vez. Auditora. Ah, ok. Bueno. And your boss name, what is your boss name? El nombre de su jefe. Boss name is Ricardo. Hola. Boss name is Ricardo. Ah, okay, Ricardo. And what is the where? Do you work? Where is the workplace? Donde el and what's your boss name? Wilfredo. His name is Wilfredo. Okay. And what's your workplace? My workplace is ZZ Ingenieros. ZZ. Double C. Double C Ingenieros. Okay. Double C. Ingenieros. I got it. And who will ask? Who will ask? Can someone ask? Wendy Ariafal. Okay, and you ask, and Wendy answer. Okay. Okay. Me or Wendy? Okay. What is your first name? My first name is Wendy. Wendy. What is your middle name? My middle name is Dominica. Okay. Where is your last name? My last name is Garcia. Okay. Where is your occupation? My occupation is seamstress. Seamstress. Do you spell it, please? Excuse me? Do you spell? Spell? Spelling? S-E-A-M-S-T-R-
Es. Is it? Is it are or is it are? Sorry. Again, please. Sí, please. Yes, please. Spelling. Perdón. Nos cayó la ley. Ya nos vamos. The boss name, Carlos. El nombre de tu jefe. Carlos, tu jefe. El nombre de mi jefe. Rodolfo. Rodolfo, la mía es Sandra. ¿Qué significaba eso, perdón? Rodolfo, y, ¿qué? Y Martínez. Federico, su boss name. Wilfredo. Su plaza de trabajo. Clase de trabajo. Workplace. Workplace es lugar de trabajo. Technical lugar de trabajo. Lugar de trabajo. El mío es teacher. Teacher. Okay. Teacher science. Teacher, ¿qué? Boss science. Boss. ¿Sí? Science. Sí, Federico. De ciencia, science. Science. Boss name. Ajá. Del jefe. Ajá. Boss name, Federico. Sí. El suyo. El mío. El mío. Yes. El mío es Jane, es J-E-A-N-N-E. Jane. Lugar de trabajo en Workplace. Workplace. Plaza es de profesora. Ajá. Workplace. Es Workplace. Carolina, plaza de trabajo. Sería entonces boss name porque es el jefe del jefe. Her boss name is, ajá, digamos en mi caso, yeah, dirían Wilfredo Zelaya. Uh-huh. Y en el caso de este de Heidi, her boss name is Laura Murí. Okay. Her name. Solo en el caso de Yanira es que sería his boss name is Juan Carlos Hernández. His boss. ¿Y en el lugar de trabajo, Dina? Porque en mi caso sería his. Porque está hablando de él. No, para mí sería it's, porque como es un lugar. It's workplace es para mí, ¿verdad? No sé. Sí, es que el teacher explicó porque eso. Estamos que, hablando que, de un lugar. De, ajá, es cierto. Uh-huh, tiene que ser it's workplace, variedad de genes. Workplace, ajá, variedad de genes. Y en el caso de Juan, a mí mecánico, que sería mecánico. His. No, pero en el del jefe, ahí sería his. Ajá, ahí sería. Hablando sí, de él, pero en el caso de nosotras tendría que ser her, de las tres. Her. No, sí, correcto. Uh-huh. Sí. Excepto en el. Good job, team. Good job. Just wanted to stop by. Do you need my help for anything today? Right now? No.
Are we good? Hello, team. Do you need my help? ¿Necesitan mi ayuda? Aquí estoy, si me necesitan. Sí. Tenemos. El lugar tenemos, de trabajo. Ajá, para el lugar de trabajo sería it's. It's for place. Si, estamos si usted hablando, nos preguntara. Sí, si estamos hablando de alguien en específico y es el, estamos hablando del lugar de trabajo de alguien, entonces nos referimos al pronombre de esa persona, ya sea masculino o femenino. Si estamos hablando del lugar de trabajo de algo, entonces, por ejemplo, el país, qué sé yo, la región, entonces sí utilizamos it. Pero si estamos hablando del trabajo de alguien y esa persona es plural, singular, masculino, femenino, vamos a utilizar el posesivo adecuado, ¿verdad? His or her. Buen trabajo, pero yo los estoy escuchando y me encanta, que se ve que ya lo entendieron, se ve que entre todos están como colaborando a que el aprendizaje funcione, and I love it, I'm enjoying it, so well done team, well done. Thank you, teacher. Hi, Sonia. Sonia, creo que estamos en mute. Hi, teacher.
Ok, ahora sí, ¿qué tal les fue? ¿Cómo les fue en este ejercicio? How was it? Tayuca, ¿verdad? Está challenging. It's a challenge, yes. Yes. Espérense que todavía viene lo más bonito. Ahorita les he puesto lo más fácil de todo. This is, esto es lo más fácil. Hello, welcome back. Bueno, les he traído de vuelta porque quiero que me compartan algunos ejemplos de lo que han hecho ya y para pasar lista. Vamos a pasar lista en este momento, Tim. Teacher, I have a question. Dime, Alberto. When says workplace is in Spanish, ¿es lugar de trabajo o la dirección del trabajo? Lugar de trabajo. That could be exactly either, por ejemplo, un taller, una escuela. No necesariamente tiene que ser una dirección. Yo pensaba que era la plaza del trabajo, eso entendí, no sé si se podría. The workplace, generalmente workplace, cuando es un workplace, es el sitio, right? Que puede ser una escuela, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa. Cuando es en la posición del trabajo o la plaza que tiene, se llama position. Ah, position. En inglés se le dice position. Position. Pero cuando pues, tiene que ver con... laboratorio. Cuando tiene que ver con algún... cuando tiene que ver con algún, como un workplace, a eso sí se es como un general, ¿verdad? Una escuela, yo trabajo en una escuela, yo trabajo en una maquila, yo trabajo en una, en un centro comercial, right? So, not necessarily your position. Yeah, in English is different. So I'm going to take attendance right now. So let's go with Carlos Alberto Segura. Present, teacher. Perfect. Let's go with Carolina Leonor. Present. Dina Chinchilla. Present, teacher. Edgar Cruz. Present, teacher. Elsie Moreno, Merino, perdón. Present. Elsie. Present. Awesome. Elsie Merino, my bad. Ever Giovanni Ortiz. Gertrudis Yanira López. Present, teacher. Marisol Benjívar. Present. Adán Asensio. Adán. Federico Campos. Federico present. Campos. Perfect, present, awesome. Roberto Torres. Roberto. Present. Perfect. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Perfect. Juan José Cerón. Present. Perfect. Ricardo Alvarenga. Ricardo. Present. Perfect. Magdalena Rivera. Present. Perfect. Raúl Ernesto Alvarado. Raúl. Rodrigo Javier León. Present, teacher. Perfect. Sonia Gómez. Present, teacher. Perfect. Samu Tejada. Samuel Tejada. Perfect. Yesenia Emperatriz. Perfect. And Dominica. Perfect. Awesome. All right. Great. So, hemos llegado a la primera parte del ejercicio del día de ahora. Esa es la primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda parte de este ejercicio, donde ustedes van a tener que hacerme algo como esto que está aquí en pantalla. Y ustedes van a tener que decirlo en inglés. Ya tienen los datos de sus compañeros, ¿cierto?
Ya tienen los datos de su compañero, ya tienen el workplace, ya tienen, ¿qué más tienen? ¿Qué más información tenemos? El workplace, first boss name, occupation, last name, occupation, last name. Okay, muy bien. Bueno, les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer el día de ahora. Just give me one moment. Porque aquí se va a poner más buena la cosa. Ahorita ustedes me van a aprender a hablar en inglés. El día de ahora vamos a hablar en inglés. So, vamos a ver. Les voy a despedir algo aquí. Vale, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vale. Vamos a hablar acerca de nuestros compañeros y lo vamos a hacer utilizando el possessive adjective. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar. Vamos a decir, my classmate is, and then you're going to write down the name of your classmate, el nombre de la persona que hemos entrevistado, right? Y luego vamos a empezar con his or her first name is. All right. His or her last name is. All right. His or her occupation is. All right. His or her. ¿Qué más? ¿Qué más le hemos preguntado? Workplace. The workplace. Workplace. Place is. ¿Qué más? ¿Qué más hemos preguntado? Boss okay. name. The boss name. El middle name también. Or her middle name. Name is. His or her last name is. Yeah. ¿Qué más? ¿Qué más le hemos preguntado? Solamente eso tenemos so far, ¿verdad? The boss name. His or her last name. Boss name is. And there you go. Okay, so I'm expecting for you to say it in front of the class with everybody. All right? O sea, todos lo vamos a decir, al menos uno cada uno. Y usted lo va a decir completamente en inglés. No importa si lo tiene que leer, no importa si lo tiene que decir, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a volver al breakout room. Usted lo va a practicar con sus compañeros para después decirlo aquí en la clase con todos nosotros. ¿All right? Ok. ¿Ok? ¿Les gustaría practicar primero antes de que yo los ponga en la silla eléctrica? Y me lo digan en la clase. Yes. Porque los voy a poner a todos en la silla eléctrica a sudar. Ok. So, vamos a decirlo de esa manera y quiero que se preparen y se relajen porque si cometen un error, yo les voy a ayudar. No se preocupen. I will help you. All right. So, don't worry. All right, great. So, do you have any questions con lo que vamos a hacer ahorita? Questions? Teacher. Yes. The question. His workplace. Dijimos que se refería no a la plaza que ocupa en la empresa, sino al lugar. Lugar, right? Un taller, un workshop, un centro comercial, un mall, una maquila, una factory. En mi caso sería planta externa, porque yo trabajo en la red externa de.
de telecomunicaciones. ¿Cómo sería en mi caso? No lo entiendo ahí. Pero me estoy pensando, ¿cómo sería en tu caso? ¿Tu workplace sería? Sí, ahí. On the road. No hay nombre de alguno, sí. Other, ¿cómo? Other? On the road. Tu trabajo es en la calle, right? Sí, sí. Tu trabajo es prácticamente en la calle. Así como. Yo diría on the road. On the road. Así se dice en inglés cuando es un trabajo de campo, ¿verdad? Trabajo, de, trabajo campo. De campo, correcto. Correcto. Uh-huh. Okay, esa era mi duda. There you go. No worries. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algunos de ustedes trabajan en oficinas? So you would say my workplace is in an office, ¿verdad? Y mío, en la administración. An office as well. That's an office. So you can say an office. All right. Algunos de ustedes trabajan en una escuela, so you have to say in a school. ¿Alguien más tiene alguna idea? En un laboratorio, you can say a lab. Un laboratorio se dice lab. Farmacia. Sí, es una farmacia, it's a pharmacy. Pharmacy. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Todas estas preguntas son completamente válidas. I love it. ¿Podría decirme lo de trabajo de campo? El trabajo de campo se dice on the road. On the road. On the road. On the road. Spelling, please. Oh, yes, of course. Spelling, yes. On is O-N. The is T-H-E. The T-H-E. The road. Road is R O A D. Road. A-A-D. R O A D. Road. Yes, R-O-A-D. Wendy. Excuse me. Perdón. What do you say? You can also say workshop. Workshop. I will spell it for you, all right? And I will spell it for everybody. Cuando nosotros le llamamos un taller, ya sea de costura, mecánica, ¿verdad? A eso se le llama workshop. ¿Cómo se escribe workshop? I will spell it for you. Y me encantó. Alberto, me encantó cómo me lo pediste. Me pediste tú. Please teach it, spell it. I love it. Congratulations. And I want if you can do that again for me, okay? So thank you very much. So I will tell you how is the spelling for workshop, all right? So be ready. Workshop spelling is W-O-R-K-S. H O P workshop. I get it. I get it. Thank you. Awesome. Well done, Dominica. Okay, ¿tenemos alguna otra preguntita? Porque tenemos muy buenas preguntas, Tim. Si no, los vamos a ir al breakout room. Vámonos todos al breakout room. Vamos a practicar todos juntos y luego volvemos a en la clase. Yes, Robert, dime. In my classmate is, sería el nombre completo de alguno de los compañeros. Yes, of course. O simplemente el nombre de pila, no worries. Okay, como después lo... Como después lo vamos a especificar, ¿verdad? Entonces, okay. Yeah, it's not necessary. Okay, thanks. No worries, no worries. Okay, let's do it. Vamos a ver, we're gonna recreate. Ahora los voy a poner con otro equipo, así que nos vemos en el breakout room. Thank you. And everybody, speaking in English, practicing in English, and I'll see you right back, all right? Let me know if you need any help.
¿Y por qué no? Digo que el nombre. ¿Por qué no las últimas tres? Ocupación, ocupación, el Bosney y el workplace. Solo esas tres. O si no, solo lo completamos así también. Miren. Vaya, yo digo, my classmate is, y estoy con Samuel. Uh-huh. Y luego digo yo, his first name is, y tú me contestas, Samuel. Okay. Y luego, his last name is, y me contestas tu apellido. And I, his middle name is, y me das tu segundo nombre. Y luego, his occupation is, y me das tu ocupación. Okay. Okay. Digo yo que lo, así creo que nos saldría más fácil. More easy, sí. Volver a colectar la información. Sí, y ahí recolectamos la información más, más rápido, porque haciéndonos las preguntas no vamos a tardar más, no vamos a terminar. I think we need to talk about others. So if you give me the name of other classmates, I will ask about that classmate. I'm surprised. Vale, en esta, solo lo único que les voy a pedir es que no me digan first, sino digan first. Y Samuel, estoy impresionado con tu inglés. I love it. I'm expecting a lot from you. Same no, for eso, all of you. So vamos good a dar job, team. De la que ya traíamos de los compañeros anteriores. Mm-hmm. What? Sorry, what is sir. The what is the name of his boss? His boss name is Jenny. Jenny, okay. And what is the other question? What is your workplace? His workplace is B&B Group. Okay. Gertrudis, who is the classmate? My classmate is Marisol. His name is Marisol. Yes. Okay. Solo her. Her tiene que ser. Y dijo his es her. No, mi compañera. Porque es ella. Mi compañera. Sí, y usted dijo his. Mi compañera es Marisol. Wait, is here or her? Here. Ya hablo de her. Ajá, ¿qué onda? Buenas, aquí vine a corregirlos. Is here or her? Her. There you go. Va, ahora sí, me puedo ir en paz. Pueden seguir practicando. Here. Gracias. Thank you. No sé si quieren practicarlo de nuevo o con la información de de compañero. Algún otro, porque como tuvimos que haber hecho tres en la actividad anterior, lo podemos practicar con la información de otro compañero. No sé, podemos si iniciar de nuevo. Vamos a iniciar de nuevo. Uh-huh. Con la información de otro compañero. Uh-huh. Vale, entonces, my classmate name is María. Her middle name is Magdalena. Uh-huh. Her
last name is Rivera. Her occupation is secretary. Her boss name is Juan Ayala. And her workplace is Variedades Genesis. Okay. Ok, esa información la podemos ocupar. Yo la copié para repetirla. Voy a, me voy a, voy a decir la de una compañera que está aquí con nosotros. Okay, y, sí. Y me dice ahí, ahí, vaya. Entonces era primero my classmate's name is. Es classmate o first name. No, no sé si estoy mal ahí. Classmate. Classmates. My classmate is. My class. My entonces, class. ¿Cómo es? ¿Cómo yo, es? Estoy, yo estoy mal entonces, porque yo estoy en el ejercicio 6 de la no, página está, 16. ¿Qué puede decir? The first name. Ah, class name es otra forma de decirlo. O sea, sí puede decirlo. Ajá. Porque después supone que así nos habían puesto. Sí, yo tal vez no escuché. Vale, si gustan me puede mandar la imagen. Y después puede decir el mira. Ajá, sí, pónganos la imagen. Yo creo que en el WhatsApp, porque aquí Cristian no lo va a poder. Ajá. Pero siga si quiere, Carolina. Vale, pues lo hago así como está aquí, vea. Mejor así. Sí, sí. Sí. Pero siempre es my classmate. Sí, es que my classmate name. Is. No, solo es my classmate is. Y ya dice el nombre. De ahí. Ah, ok, ok. His or her. Ah, ok. First name, que es el primer nombre, ¿verdad? Y solamente para ayudarle un poquito más, Carolina. Sí. Cuando hablamos del nombre de alguien, ¿verdad? Usted está presentando el nombre de alguien, o en este caso usted va a presentar el nombre de su compañero, ¿verdad? Y después usted va a empezar a describir una serie de cosas para su compañero. O sea, usted va a empezar a hablar de su compañero. Para eso necesitamos los possessive adjectives, para poder hablar de todo lo que su compañero es, ¿verdad? Su primer nombre, su primer apellido, y empieza usted a narrar, ¿verdad? A eso le llamamos description. Usted empieza a hacer una description. Entonces, para iniciar el tema, por eso es que yo les pedía que ustedes pueden decir my class name is, ¿verdad? My classmate is, ¿verdad? Edgar Cruz, right? Y luego empezar a describir a Edgar. Right? You're going to start describing Edgar. O my hablar name. De Edgar, right? Pero también usted puede decir, well, chicos, voy a hablar acerca de, no sé, Ricardo, right? So, Ricardo, y empieza usted a hablar de Ricardo. Ricardo, his name is Ricardo. His first name is, y empieza usted a hablar de Ricardo. Pero, so far, you're doing good. Ok, bye. Entonces, vamos. My classmate is Heidi. Her middle name, Marisol. Middle name. There you go. Sounds better. Es como una L bien conocha al final, ¿verdad? Middle name. Good job. Is yes. Marisol. Her last name, Menjiva. Her occupation is teacher. Her boss name is Laura. Here workplace is school. Mm-hmm. Listo. Good job.
Good job. I like it. Well done, Carolina. Well done. Just be mindful. Ese her, ¿verdad? Ese her no se tiene que escuchar como una here, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo diga here a que diga her. Eso es lo único que es. Eso es la única observación. Pero lejos de eso, good job, Carolina. Well done. I like it. Thank you. I like it. Good job. Okay, Carlos. Okay. Sería entonces, my class name is, anoté María, the middle name, Magdalena. No, pero en este caso tiene que usar el possessive. Tiene que decir her middle name. Her middle. Her little name. Her little name. Magdalena. Her last name. Rivera. Her occupation. Secretary. Here, workplace is variedad de genes. Así es el que noté, el último. No sé si me equivoqué en algo. Solo la pronunciación, la observación que le hizo a la compañera de la pronunciación de her, del possessive. Para el her es para ella. Que es her, ¿no? Y lo pronuncia como here. Es here. Diría, ajá, diría yo here. Que es simplemente la pronunciación. Ok. Porque el his es para él, ¿verdad? Ajá, correcto. Para his. Here, para él. Hello, team. Are you ready for the presentation? Yes. Teacher, yes. Una duda. Dime. Para el caso de contador, ¿de qué tipo de forma se puede decir? Contador, accountant. Ajá. Es que también he escuchado como que le dicen Taliban. No sé si estaré mal o... Los Taliban no es una profesión. Taliban. Que no sé qué se... Por eso es que he escuchado así como del inglés vulgar, digámoslo así. Correcto. No, eso es una ofensa. Don't do it. Don't say ¿por that. ¿Por qué? Fíjate que en inglés, en like American English, eso puede ser considerado una ofensa, porque los que hacen eso, o los, bueno, la connotación, vea, es como son tacaños, right? So, entonces a ellos no les gusta que les digan eso. En serio, no. Taliban como terroristas, sí, ¿cierto? Sí, eso no, yo no se lo voy a enseñar porque no en esta clase.
No, pero yo he escuchado que a uno le, ah, es contador. I did his talib, y yo me quedé, ah, contador. Sí, sí, pero eso es como se dice, es como, se, eso es como un algo despectivo, como, ah, como algo despectivo para llamarlos a ellos en su profesión. So, I am not going to teach you that. Ya les voy a enseñar otras cosas, pero no eso. yo le pregunto porque por yo por ignorancia, o sea, por, yo, no, yo no sabía cómo es una cultura de allá norteamericana. Sí, no, es cierto. Y algo que yo le voy a enseñar. Muchas cosas ignoramos. Sí. Bueno, yeah. yo lo ignoraba. Yo pensaba que era por un oficio, quizás algo formal, va, pero hasta lo que me lo está explicando usted. Yes, no worries. Y yo les voy a explicar, miren, niños, no se preocupen, vea, yo les voy a explicar no solamente la parte funcional del idioma, sino también la parte cultural. Cuando nosotros, y eso se van a dar cuenta, ustedes ahorita no se dan cuenta de eso, pero de aquí en 2 años, ustedes se van a dar cuenta que, de hecho, eso lo estudié yo en la universidad, en mi posgrado. Yo estudié las diferencias culturales que hay cuando nosotros hablamos diferentes idiomas. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros hablemos inglés, automáticamente nuestro cerebro se va a comportar de otra manera. No me pregunten por qué. Es así como funciona nuestro cerebro. Es tan mágico que automáticamente usted adquiere la cultura del país al que usted está hablando. Es súper fascinante. Y quiero decirles que al final de este journey que ustedes han iniciado, camino que ustedes han iniciado, ustedes se van a dar cuenta que van a pensar diferente. Porque así es lo bonito del idioma. Te hace pensar diferente, te hace cambiar tu mente. Ustedes ven las cosas de otra forma, porque esa es cultura también. Nosotros no solamente estamos aprendiendo un idioma, estamos aprendiendo la cultura de ese idioma. Entonces, cuando yo, por ejemplo, les diga, esta es una mala palabra, vean, no digan esto, porque esta es una mala palabra. Ustedes van a saber que eso es parte de esa cultura, ¿verdad? Y es muy probable que yo no les pueda decir esa mala palabra aquí en video, ¿verdad? Porque nos están grabando. Pero se la voy a decir en el chat para que la aprendan. ¿Y qué es lo que quiero decirles? Nosotros está bien aprender malas palabras. Toda, es completamente normal. Es parte de aprender la cultura de un idioma. También está bien aprender otras cosas que tal vez yo personalmente como cativo no estoy de acuerdo. Pero como mi conocimiento me va a permitir entablar una conversación con alguien en inglés, yo tengo que entenderlo, saberlo. No sé si tiene sentido, chicos. Yes. Así que, vea, aprendamos a ser de mente abierta. No se cierren a que, ay, no, yo no voy a aprender eso. Uy, no, Dios guarde, que bendito Cristo, ¿verdad? Tranquilos, eso es parte de aprender un idioma. Tranquilos, ¿verdad? No se asusten. That's part of learning a language. All right, perfect. Va, ahora, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Dime, Sonia. Es para soltar la lengua, le digo. Pues sí, para soltar la lengua. Imagínense que lo insulten a usted y usted no sepa qué le están diciendo. Dios guarde, vea. Uy, no, así no, vea, yo no. Yo, ¿y cuál era la palabra? La tía María, vea. Como aunque sea como la tía María, pero vamos a destrabarle, vea. All right, good. Bueno, Tim, vamos a continuar con la última parte de esta clase, que es share with everybody lo que hemos aprendido el día de ahora. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? A identificar los posesivos para describir a alguien más. So, what we're going to do is that we are going to start with our first participant. Participant number one. And that person is going to be... Carolina, that is you. You are number one. Okay. Okay, go for it. Okay. Is my classmate is Jose. Her first name is
Campos. Wait, hold on. Here, are we talking her? About her or his? Or his. He's. Okay. His. Very good. His. Okay, let's do it. Let's do it. One more time. One more time. His first name is Campos. Her last name. No. Her. Her first name is her. Jose. Here. His. Okay. Oh, okay. Ven que es muy importante la diferencia, ¿verdad? Ahorita sí estamos poniendo atención. Okay, muy bien, muy bien. Sigamos, vaya, va, sigamos. Nuevamente. Yes. My classmate is José Federico Campos. His first name is José. His middle name is Federico. His last name is Campos. His occupation is engineer. His boss name is Wilfredo. His workplace is Indies. Very good. If I might say, good pronunciation. Good pronunciation, Carolina. Usted tiene mucho potencial para que su inglés suene muy bonito. Siga practicándolo, porque su inglés puede sonar muy bonito. All right? ¿Y sabe qué es una de las cosas que le voy a recomendar? Sí. Practique, practique, practique. Porque su dicción, y eso es algo que muchos de nosotros no, lastimosamente no tenemos. ¿Qué es la dicción? Es la claridad para decir palabras. Es muy bonita, Carolina. So you have that clarity. Thank you. Tiene esa claridad para decir las cosas y su inglés va a sonar muy bonito cuando usted pueda hablar inglés, se lo prometo. All right, so keep practicing. Good job. All right, next one. Samu, that's you, my friend. All right, Samu, go for it. Okay. I will talk about Yesenia. Her first name is Yesenia. Her middle name is Emperatriz. And her last name is Escoto. Her occupation is teacher. Her boss name is Jorge, and her workplace is Albert Einstein University. Good job. Well done. Well done. I like it. Good pronunciation. Well done. All right. Well done. Next All one. Right. Magdalena, that's you. All right. Let's do it, Magdalena. You are on mute, I guess, Magdalena. Ya se lo dije todo. That's cheating. No cheating. Okay. Her first name is... First. Con E. Her first name is Heidi. Her last name is Menjiva. Her occupation is teacher. Her workplace is college Laura Murillo. Her middle name is Marisol. Her last name is Rosa Gracie. Very good, very good. Repeat after me. First. First. Mm-mm. First. First. There you go. Ahí sí suena mejor. And middle. And middle. There you go. Better. All right. So vamos a ver una vez más. Solita, las dos palabras que hemos repetido. First. 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 First.
Ajá. And? And mirror. 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 Magdalena, el día lunes yo le voy a preguntar estas dos palabras. Así que todo el fin de semana me va a tener que practicar estas dos palabras. First con E y middle con una L bien colocha. Middle. Ok, perfect. Ok, preguntas, Magdalena, por mí, solo eso, esos dos. Se la dejo de tarea. Pinky promise. Pinky promise, va, ok, muy bien. Pinky promise, vea, miren, esta significa pinky promise, vea, cuando hacemos la promesa del dedito, vea, pinky promise, eso es en inglés, pinky. Este es el pinky finger, vea, este es el pinky finger, así que pinky promise es lo que tiene que hacer, alright. Ok, muy bien. Good job. Vamos a ver, siguiente, rápidamente, porque solo tenemos un par de minutitos antes que termine la clase. All right, so we go with Federico. Go, Federico. Okay. Her first name is Carolina. Her middle name is Eleonor. Her last name is Cardona de Alvarado. Her occupation is secretary. Her boss name is Janie. Her boss play is Colegio Rosa Agassi. Very good. Good, good pronunciation. Remember, first. All right. First. Todo mundo lo lee como first, ¿verdad? No es first, ¿ok? Ah, es okay. First, ¿ok? First. Se escribe first, Miro. Se dice first, ajá. ¿Ok? First. Good job. Good job, Federico. Miro, tengo un problema ahí. También, sí. Se lo voy a preguntar el lunes, Federico. Pinky promise, ¿all right? Se lo voy a preguntar el lunes. Pinky promise. Va. Pinky promise, hey. All right, very good. Next one, Sonia, that is you, Sonia. No, teacher, yo no, por favor. Okay, vamos a ver, Sonia, you can do it. My classmate is Samuel. His first name is Tejada. His occupation. Wait a minute, Sonia. Is his or her? Her. Teacher. Sorry. Va, si estamos hablando, y eso es una buena oportunidad para que practiquemos y aclaremos todo, porque yo les estoy ayudando, ¿verdad? Va, cuando estamos hablando de él, hablamos y nos referimos como his. His. ¿Verdad? A menos que alguien de nosotros sea transgender, entonces vamos a decir her. Pero si no es transgender y se ve masculino, vamos a decir his, ¿verdad? Eso es siempre, gender. No lo vi, teacher. Vaya pues, vaya pues. Entonces yo lo veo a Samu bien varonil, ¿verdad? Entonces como Samu es varonil y es un hombre, entonces vamos a ir y vamos a decir his. Ahora, ¿qué pasa si es una chica? ¿Verdad? Si es una chica, entonces vamos a decir her. Yeah. Her. Eso es siempre, Tim. ¿Ok? Así que no quiero que nadie se vaya a confundir. Si estamos hablando de él, es his. Si estamos hablando de ella, es her. Ok, muy bien. Sí, ahora sí, hagamos las correcciones ahí, Sonia, y empecemos de nuevo. Ok. My classmate is
Samuel. His first name is Tejada. His occupation is occupation sir. His workplace is his workplace group of baby. His middle name is his middle name is Isidro. His middle name is. His middle name is. Ahora dígalo usted. His middle name is Isidro. There you go. That sounds better. Okay, that's good. His boss name? His boss or his boss? His boss, teacher. Vaya, vaya. Sorry. His boss name? Jenny. Okay, muy bien. Sonia, su tarea este fin de semana es repetir las palabras his first ajá, and middle. Ok, y me hace unas 500,000 planas todo el fin de semana, ¿verdad? Unas 500,000 planas para todos los que, es que si no, no se les va, no se van a acordar, no se van a acordar. Si yo no los corrijo, no se van a acordar. Así que vamos a tener esa tarea, ¿verdad? Y la última persona que va a participar el día de ahora es José Asensio. José Asensio, it's your turn. No tiene, va. José Asensio, no sé si está disponible, si funciona su micrófono. José Asensio, creo que tiene problemas. No. ¿Tiene problemas? Va. Entonces, no, el último va a ser Alberto. Vamos a ver, Alberto. ¿Dónde está Alberto? Hola, bueno, Alberto. Hi. My classmate is Carlos Martínez. Your first name, is Carlos. First name. Your middle name. Your middle name is Alberto. Middle. Middle name is Alberto. His last name is Martinez. Okay. His occupation is technician. Okay, that's good. Your occupation is technician. I'm sorry, teacher. Yes. His workplace is on the road. Road. On the road. Yes. And his boss name is Roberto Martinez. Awesome, very good. Alberto, palabras para tarea. Yes. First. Classmate. Classmate. There you go. And middle. Creo que a todos les voy a dejar las mismas palabras el día de hoy, viernes 11 de junio. Vamos a practicar todo el fin de semana las palabras first. Vamos a practicar la palabra middle con una L bien colocha, bien coqueta. Middle. And we're gonna practice his and her. His. Her. Okay, so van a ser cuatro palabras. All right. First. Middle.
his, her, her. Classmate. A classmates, yeah. Classmates, pero ahí es como ustedes gusten, right? Y vamos a pasar en este momento attendance. Porque tan tacatán terminó la clase. Carlos Alberto Segura, are you here present. With me? Perfect. Carolina Eleonor. Present. Awesome. Dina Chinchilla. Present. Edgar, awesome. Okay. Awesome. Elsie. Teacher. Here. Awesome. Ever. No está. Gertrudis. Janina. Perfect. Marisol. Present. Perfect. Adán. Adán Asensio tiene problemas de audio, creo. Pero lo veo aquí conectado. Thank you. Tenemos a Federico Campos. Present. Perfect. José Torres. Present. Perfect. Carlos Rivas. Juan Alberto Rivas, perdón. Here. Perfect. Juan José Cerón. Se me escapó Juan José el día de ahora, no porque yo lo iba a poner a participar. Ricardo Alvarenga, también present. Se me escapó el día de ahora. Magdalena. Present. Perfect. Raúl Ernesto Alvarado. Javier León. Javier. Isidro. Present. Sonia Gómez. Yesenia. Present. And Wendy. And Tim, I'll see you next week. Tareas, son 4 tareas esta semana, así que no se les olvide. 4 tareas en la plataforma. No se les olvide, si no se les van a acumular. Ok, thank you so much, Tim. And me quedo solamente con Carolina. Thank you, bye bye. Bye, bye. Good night, team. Happy weekend. Thank you. Happy bye. Weekend, team. Good bye, bye. 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 All right, bye. Team. Bye, bye. Thank you. Happy weekend. Carolina. So, Carolina, tell me. Carolina, yo le digo su hello. Pronunciación es súper bonita. Quiero que usted se esfuerce a practicar su pronunciación. ¿Verdad? Y no vaya a desistir sí. De dejar de aprender, porque fíjese que usted tiene una voz bastante clarita y eso le va a ayudar un montón para que el inglés se le entienda muy bien. Muy, gracias. Muy bien. Fíjese que ahora que la estuve escuchando, su voz es bien clara, entonces los sonidos le van a salir bien bonitos, ¿verdad? Y bien claritos. ¿Qué es lo que necesito? Su compromiso para practicar cuando no estemos en clase, porque en clase solamente practicamos, ¿qué? Unos 40 minutos máximo. Sí. ¿Verdad? Porque sí, el resto me toca hablarlo a mí, ¿verdad? Pero yo siempre que les doy como una hora para que ustedes practiquen, hablen, hacen ejercicios, ¿verdad? So, no sé si en la clase de ahora usted tiene alguna duda o en las clases que hemos visto tiene alguna duda. Y me encanta su perrito. Sí. Es mi bebé. Dígame, ¿cómo le puedo ayudar para que mejoremos? Fíjese que, papi, déjame. No. Es que no me quedó claro lo de your books is new y your house is big, big, bag, big, 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 no sé cómo se dice. Entonces, no, o sea, usted lo dijo, pero no me quedó como que claro. No se preocupe, vamos a ver en la pantalla. Ahorita le voy a enseñar, mire, por eso me gusta quedarme estos 10 minutos, porque ya con estos 10 minutos desmaneamos la clase. Sí. Va. Vamos a ver la diferencia entre las dos your, ¿vea? Porque se dice your, no your, ¿vea? Your. Your, ¿ok? Se dice your. Y nosotros your. Tenemos dos your. Uno que dijimos que era singular y el otro dijimos que era plural. ¿Y yo cómo lo identifico? Plural. Yo identifico así. El primero casi siempre es singular. Your right? Singular.
Singular, sí, que se refiere a, y lo voy a poner aquí entre paréntesis, una persona, ¿verdad? Una sola cosa, ¿verdad? Ah, ok. Una, uh-huh, ¿verdad? Ajá. Va. Y luego tenemos el otro your, que es plural. Y yo le voy a poner aquí muchas. All right. Sí. Muchas. Va, muy bien. Muchas. Entonces, va, veamos el primer ejemplo, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando del primer. Dígame un primer ejemplo donde usted puede identificar el your como un posesivo, pero que sea singular. Un ejemplo que se le venga a la mente a cualquiera. Your pencil. ¿Ya? Is yellow. Very good. Yellow. Okay, very good. Your pencil is yellow. Okay, perfect. So, aquí estoy hablando y yo le voy a cambiar de color aquí. El verbo que estamos aquí viendo ahorita, este verbo es singular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la diferencia? Este que es el posesivo va acompañado de un verbo que es en singular. En este caso, el verbo be. ¿Ya? Ahora pensemos en plural, que ya cambia la cosa, porque nosotros necesitamos un verbo que esté en plural también. Va, dígame un ejemplo. ¿Cómo? Puede ser your table is green, no, is brown. Brown. Okay, good. Va. Ahora le voy a explicar. Si nosotros estamos hablando en plural, el verbo tiene que ir en plural. ¿Cuál es el verbo plural de be? Es, ya le voy a cambiar este is porque ya no es plural, este is solo es singular, y le voy a cambiar are. Y ahora ya tiene más sentido, porque el verbo tiene que ir también en plural. Plural. Esa es la diferencia entre los dos your. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los dos yours. Que el verbo también tiene que ir en plural, y no solo el verbo, sino también el sujeto. El sujeto es de quién estamos hablando. Estamos hablando de the cars, ¿verdad? Tenemos que agregarle la S. Entonces mi confusión fue porque en el ejemplo que yo proyecté, los dos eran en singular. ¿Ya se fijó en eso? Sí, ajá. En es el que ejemplo, yo por eso es que... Ajá. En el ejemplo que yo proyecté, eran los dos en plural. Entonces, ahí sí que yo la regué porque no me fijé. Entonces, singular. Cabal, eran singular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos trabajar? Es recordar que cuando hablamos de plural, ambos tienen que ir en plural. No solamente el verbo, sino también el sujeto. Y al sujeto solo le agregamos una S, ¿ya? Tables. Ajá. Cars. Y en el caso que le pregunté, que si le ponemos una apóstrofe y lo separamos por una apóstrofe la S, ¿aplica o no aplica para esto? Para esto no, porque no estamos hablando de una posesión con el apóstrofe. ¿Cuál es la diferencia entre ponerle una S sin apóstrofe? Cuando es una S sin apóstrofe, estamos hablando de muchos objetos. Cuando estamos poniéndole el apóstrofe, estamos hablando de la posesión de ese objeto. Pero no se preocupe, si no lo entiende eso ahorita, trae. Ahorita, después. Lo vamos a ver después, ¿verdad? Porque ahorita solamente quiero que usted aprenda la diferencia entre los dos your. En términos de escritura, es lo mismo. En términos de pronunciación, es lo mismo. En términos de comprensión, todo depende de el verbo y el sujeto. Y el sujeto. Okay. Correcto.
Okay. Eso es lo único que quiero que usted analice durante el fin de semana. Yo le voy a recomendar que si usted puede buscar en YouTube algún videito en YouTube que diga possessive adjectives, ahí le va a quedar completamente claro porque ahí le van a explicar algunos ejemplos. Esa es una de las tareas que le voy a dejar adicional. Okay. Esto es para que usted practique, ¿verdad? Aquí, aquí le he puesto abajo. That's good, yes, yes. Esto es para que usted practique, busque información en YouTube y ponga possessive adjectives y ahí le van a tirar un par de videitos. Si usted necesita algún videito, vea algún material de apoyo, yo se lo envío por WhatsApp, no se preocupe, solo mándenme un mensajito okay. Ahí por ahí, ¿ok? Sí, quiero ver, le quería decir, quiero ver de otra cosa. Bueno, no. La, okay. la verdad que no, yo estoy súper emocionada porque para mí es primera vez que estudio inglés, o sea, imagínese, yo soy una mujer de 40 y pico de años y cuando yo estudié, el inglés era una cosa que nadie le prestaba atención, entonces yo toda la vida he dicho que yo detesto el inglés, que a mí no me gusta, que a mí no sé qué, y mi hija ha estudiado inglés y me dice, mami, Missy, ¿por qué te cuesta tanto? No me digas, y yo siempre que quiero hablar con alguien, así de escribir en el traductor, copiaba y pegaba y le mandaba el mensaje y si no ponía a mi hija que me ayudara, pero ella también estudia su carrera, entonces ella no tiene tiempo de estarme ayudando, así que, pero yo estoy emocionada, solo que a veces cuando usted nos dice unas cosas, yo no entiendo y me quedo tranqui. En la verdadera luna. Tranqui, y esto es completamente normal. Fíjense que yo los estoy forzando a que ustedes me escuchen en inglés con más naturalidad, ¿verdad? Es normal, y si usted algún momento se siente perdida, ¿verdad? Simplemente díganme, no entiendo, teacher, ¿verdad? Esa parte no la entendí. Pero yo tengo que hablarles inglés para que ustedes se forcen a sí mismos a tratar la manera de entender. Si ustedes se fijan, algunas veces yo mezclo inglés y les digo algunas cosas en inglés, y eso lo hago intencionalmente para que usted se force a sí misma a entenderme. Vea, porque cuando usted está hablando con un gringo y el gringo no le entiende, usted se queda como, eso yo sé que lo escuché en algún lugar, vea, y su cerebro empieza a trabajar, en algún lugar lo entendió, lo escuchó de mí, lo escuchó de alguien más, así que es muy importante que nos esforcemos, vea, muchas veces nos vamos a sentir perdidos y es completamente normal. Entre más usted se exponga a esta incomodidad, más rápido va a aprender. Ajá. Es incómodo. Sí, es cierto. Es completamente incómodo porque estamos nosotros como niños desde el principio aprendiendo una vez más a cucharaditas, como niños chiquitos, ¿vea? A desarrollar nuestra lengua, a poner nuestra boca en sonidos diferentes. Eso es completamente normal. Yo le entiendo, Carolina, lo único que yo le voy a aconsejar es siga practicando, ya que usted tiene su hija, ¿vea? Force a su hija a que su hija le hable a usted en inglés y usted le conteste a ella en inglés. ¿Sabe que mi hermana y yo, mi hermana no sabe nada de inglés y yo soy maestro de inglés? ¿Y qué es lo que hace ella? Ella me forza y me habla en inglés para que yo le conteste a ella en inglés. Y yo le corrijo y le digo, no, así no, es así. Ajá, ajá. Y ella lo corrige, ¿verdad? Ella lo arregla y me lo dice bien la próxima vez, ¿verdad? Y ella me fuerza a mí y yo la forzo a ella. Entonces yo a veces le hablo en inglés a ella y ella no entiende nada, ¿verdad? Y me dice me queda viendo, ¿verdad? Y se lo vuelvo a decir otra vez y se lo vuelvo a decir otra vez hasta que me entiende qué es lo que quiero decir. Entonces force a su hija a que le hable en inglés. Y que usted responda en inglés para que esa práctica no se pierda cuando ya no esté en la clase. All right. Sí, sí, es cierto. Sí. Así que salgamos de la zona de confort. No se sienta incómoda. Es normal la incomodidad. Es completamente normal, pero yo la invito, ¿verdad? Y la animo. Usted tiene una dicción muy bonita. Su pronunciación se escucha muy bonita, así que yo creo que usted, cuando hable inglés, you're gonna sound beautiful. All right? Hi. Awesome. Thank you so much and have a great night.
happy weekend for you, okay? Bye. Happy weekend. Bye-bye. Good night. Good night. Good night, Carolina. Thank you so much. Bye-bye. Gracias. Bye. Hasta pronto. Chao.